Bueno, pues una convocatoria cómoda, la del Tata Martino, pero no por esto deja de ser trascendente. De entrada, se le tapa la boca a todos aquellos que durante el segundo semestre, en el llamado proceso del Tuca Ferretti, flaco favor le hicieron al técnico de Tigres con su propia complacencia, llamando a jugadores alternos para un proceso en donde nos arrastró el prestigio desde aquel 4-1 ante Uruguay y los dos partidos impresentables en Argentina. Hoy las cosas son diferentes. Cómodo porque se llama 25-26 jugadores. Pero lo más importante de estos llamados, lo más importante es la congruencia. Ojalá el Tata Martino la mantenga. ¿En qué sentido? En el sentido de llamar a la selección a los que están jugando en su momento. Respetar jerarquías, pero no privilegios. Y no lo digo por lo del Tecatito, sino por poner a los jugadores que se ganan en la cancha, ya sea en la Liga MX o en Europa, su posición. Y esto es solamente un gana-gana para el técnico y los jugadores. Esperemos que no caiga en la tentación de llamar solo a los famosos.